Chamacos, ¿cómo les va? Aquí saludándolos con mucho gusto, el maestro Nando, en otra cápsula que se refiere a los derechos de los alumnos y las alumnas que están dentro del marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación secundaria en la Ciudad de México. Fíjense bien, estar en un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante. Libre de discriminación, acoso, bullying, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo. Entonces, chamacos, tenemos que aprender a convivir de la mejor manera posible entre todos los que estamos dentro de la escuela, sus profesores, sus compañeros, todo el personal que trabaja en la escuela. Nadie les puede decir absolutamente nada. Si este está muy grandote, si el otro está muy chaparrito, si este está morenito, si el otro está medio amarillito, todos somos iguales. Denunciar y ser atendido si han sido objeto de estos comportamientos. El bullying o acoso escolar es el maltrato físico, verbal, psicológico y o social, deliberado y recurrente que recibe un niño, que es el agredido, por parte de otro u otros, que son los agresores, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, y que se caracteriza por la intencionalidad y reiteración en el tiempo. Ya sabemos, ¿verdad?, que hay muchos a los que todos los días pasan y les dan un zape, o les dicen gordito, gordito, gordito. Así es que, si ustedes ven esta situación o la están recibiendo, inmediatamente hay que reportarlo con alguna de las autoridades o de los profesores de su escuela. ¿De acuerdo, chamacos? Entonces, chamacos, pórtense bien. Chamacos, pórtense bien. Pórtense, 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 pórtense bien. Y no se les olvide comentarnos a la siguiente dirección todas sus inquietudes: http://diagonal/diagonal de gestmedia.dynds.tv. Hasta la vista, chamacos.